tenim aquesta activitat i al llarg de la setmana tenim un munt de coses, no? Des de parlar d'escriptura demà, amb un congrés que parlarà d'escriptura tant de l'exili com dels camps de concentració, tenim teatre, demà també al vespre l'espectacle Vagues i Maleantes, que parla de les dones de la República i amb un títol que remet també a aquesta memòria dissident. Això, el dijous es parlarà de l'exili de les dones i dels infants, tant al sud de França com a Suïssa. Tenim després, més tard, uns diàlegs al voltant de la idea d'una república feminista i decolonial. Tenim concerts el divendres, tenim el concert republicans amb noms molt coneguts com la Sílvia Comas, l'Enric Montefusco, Quico Pi de la Serra i Marina Rossell. El dissabte tindrem un concert amb grups segurament més joves, amb una rebel·lia republicana, no? També el dissabte hi ha un vermut que vol posar sobre la taula la qüestió de la cultura. El Festival de Cultura Xarnega, que ens planteja si el fet xarnego és o no és un queer republicà, que pot connectar o no amb aquesta taula de bona manera. I el diumenge, que és el 14 d'abril, es tanca aquest cicle amb aquesta cercavila que us comentava i aquesta ofrena floral. Convidar-vos a compartir el que es fan aquestes activitats i les idees que puguin sortir aquí amb l'etiqueta Primera Republicana i res més, si endavant amb la taula, que és el que hem vingut a gaudir. Moltes gràcies. Gràcies. Muy bien, pues bienvenides, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa que hemos titulado Archiva Republicana, que es una mesa redonda donde queremos hablar sobre archivos. Bueno, quizá igual nos preguntamos, igual deberíamos empezar a llamarlas archivas, ¿no?, a partir de ahora, porque son archivas feministas, archivas queer, archivas trans, archivas desencajadas, ¿no?, un tipo de archivas así bastante peculiar y donde, bueno, queremos mostrar algunos proyectos que desde mi punto de vista desafían las lógicas patriarcales que mantiene todavía esta institución a la que llamamos archivo hoy en día, ¿no? En esta actividad queremos poner en valor toda una serie de propuestas que han tenido y que tienen un papel importante en la construcción de la memoria feminista queer y LGTBI de esta ciudad, ¿no? Como han sido, por ejemplo, pues el archivo de Caladona, uno de los más antiguos que hay, el archivo T, ¿no?, uno de los primeros que hubo también con fondos digitales, el archivo desencajado, ¿no?, que se realizó en el MACBA pues, recientemente, y bueno, también son investigaciones independientes, ¿no?, que tienen que ver con la cuestión de la memoria feminista, la memoria boyera, y archivos de reciente creación, como por ejemplo proyectos como Fils Feministas, que tiene que ver con la memoria, bueno, con la memoria feminista aquí en Cataluña, y que están aquí presentes, ahora os los voy a presentar. No están todos los archivos que son o los que me hubiesen gustado, porque es verdad que me gustaría nombrar también algunos archivos importantes, como por ejemplo el archivo SIDA, ¿no?, que también tuvo lugar en el MACBA, o proyectos por ejemplo como el de la Fondona, ¿no?, Fondo Feminista LGTBI Queer, que está en la biblioteca de Can Batlló, ¿no?, que tiene también pues, un rodaje de unos años. Y bueno, pues tampoco quiero olvidar, por ejemplo, el archivo de esta casa, ¿no?, que sería el Fondo Armand de Fluvià, que ha viajado desde el Casal Lambda, ¿no?, para quedarse definitivamente aquí, ¿no?, y que yo creo que, bueno, pues que es un proyecto que está por comenzar y que tiene, no sé, yo creo que le hace falta una buena dinamización, ¿no?, pero bueno, muy interesante, ¿no? Tampoco no vamos a hablar sobre feminismo en la República, ¿no?, sino que vamos a conectar con el espíritu feminista, ¿no?, de los años 30 y con el empuje que va a tener, ¿no?, estos valores en una nueva ola de personas comprometidas con la recuperación de la memoria hoy en día. Este año se cumplen 88 años, ¿no?, de la Segunda República en España, y aunque sabemos que su vigencia, ¿no?, fue corta, pues todavía podemos reconocer valores de este proyecto político, ¿no?, que quisieron transformar a la sociedad española en una sociedad más justa, lo que se entendía más progresista y más avanzada, que fueron muchísimos, ¿no?, los hombres y las mujeres, sobre todo mujeres, que se entregaron a un proyecto que reconoció los derechos de estas, ¿no?, reconoció el derecho al divorcio, al aborto, que intentó universalizar la cultura y la educación, combatió el analfabetismo, ¿no?, y que quiso, por ejemplo, pues modernizar la justicia, construir el Estado federal. Bueno, pues y sobre todo a mí una cosa interesante también, que se intentaron ser pues punteros y punteras en ciencia y en arte, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco los valores que queremos proyectar. Ante la creciente aparición de estos archivos implicados con la recuperación de memoria histórica feminista, queer y LGTB de la ciudad, observamos la necesidad de complejizar, ¿no?, los análisis históricos y mostrar desde múltiples puntos de vista pues propuestas comprometidas con esta recuperación y sobre todo con la difusión de una serie de archivas repletas de saberes colectivos, ¿no?
Entonces os presento un poco así por os presento por aquí a Mercé Otero, ¿no? Que ella es profesora de, ¿no?, de secundaria desde hace, pues bueno, 40 años, ¿no?, o más. Ahora ya jubilada, ¿no? Ahora ya jubilada, que se dedicaba a la formación del profesorado y a la educación, ¿no? Me ha hecho gracia encontrar en prensa, ¿no?, cómo ha sido descrita como mujer cabal del hilo violeta del feminismo en Cataluña, ¿no?, que me hizo muchísima gracia. Y dice, bueno, su conciencia feminista se despertó en pleno franquismo y no ha dejado de crecer desde entonces, creando proyectos, tejiendo redes y traspasando aprendizajes a las nuevas generaciones. Forma parte del colectivo Caladona, donde tienen, pues, lo que decíamos antes, uno de los archivos más importantes de la memoria feminista de Barcelona y que ha sido fuente de inspiración para muchos de los proyectos que presentamos hoy en la mesa. Aquí tengo a mi lado a Miriam Solá. Ella es licenciada en filosofía y máster en estudios de género, es investigadora y activista transfeminista. Ha participado en diversos colectivos feministas, lésbicos y trans de la ciudad, como Les Tisores, Transblog, Octubre Trans. Ha formado parte de la campaña STP 2012 y desde 2009 investiga vínculos entre los nuevos discursos y prácticas feministas y queer y los movimientos sociales transfeministas del contexto español y catalán. Ha compilado conjuntamente junto a Elena Urco la antología Transfeminismos, Epistemes, Fricciones y Flujos y actualmente trabaja como consultora en políticas de igualdad de género. Lucía Egaña y Julieta Ubiols vienen, ¿no?, para hablarnos de un proyecto que se llama Archivo Desencajado, que tuvo lugar el año pasado en el MACBA, ¿no?, y que, bueno, es un proyecto que organizan desde el Programa de Estudios Independientes, ¿no?, allí. Y, bueno, una parte, Lucía es artista, es escritora, transfeminista, chilena, residente en Barcelona, ha estudiado Bellas Artes, Estética, Documental y es doctora en Comunicación Audiovisual. En 2018 publicó Trincheras en la Carne, una visión localizada de las prácticas postpornográficas en Barcelona. Y ella forma parte, pues, del claustro que, ¿no?, que docente del Programa de Estudios Independientes. Julieta es profesora en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, en la Cátedra de Salud Pública y recientemente ha terminado el PEI. Su tema de investigación de su tesis doctoral es la atención de mujeres que viven con VIH-SIDA. Y Eva es licenciada en Psicología Social, es máster en Políticas Públicas Sociales, es investigadora social, se dedica a la investigación activista feminista y a trabajar con diferentes entidades para la promoción de los derechos sociales, políticos y económicos de las mujeres, entre ellas, por ejemplo, la Fundación Sur, donde es coordinadora de proyectos. Como media activista, ha participado en la Agencia Internacional de Información Feminista Les Penélopes y colabora activamente en Radio Paca. Miembro de la fundadora de ALIA, bueno, dice, desde el 2017 forma parte del proyecto FIL Feministas, seguir el FIL del Movimiento Feminista Cataluña, una investigación documental histórica de los últimos 40 años del movimiento feminista en Cataluña. Y yo soy, para algunos ya me conocen, soy Diego Marchante y nada, soy activista transfeminista, soy artista transmedia, investigador, docente, no trabajo en Bellas Artes, en la facultad, dando clases de audiovisuales y de estudios de género. Y bueno, pues hace unos años que hice un proyecto que se llama Archivo T, que es un archivo sobre el movimiento queer, movimiento trans aquí en el contexto español desde una perspectiva artística y que os contaré un poco más adelante, ¿vale? Entonces vamos a empezar la mesa, que desplegamos los proyectos y luego al final de todo dejaremos un rato a hacer un debate, ¿no?, y a reflexionar sobre algunas de las cosas que vamos a proponeros. Sí, comienzas tú. Bé. Sí. Bé, sí? Se sent? Va. Bé, en primer lloc, com sempre, vull dir, contenta i agraïda d'estar aquí i poder compartir amb vosaltres una estona. I sobretot perquè l'oportunitat de fer un diàleg intergeneracional, que és una cosa que sempre demanem i que a vegades és una mica complicat, però vull dir, quan tens allò bones amigues que veritablement de generacions diferents però que tenen ganes de sentir les històries passades, doncs aleshores doncs tot va la mar de bé, eh? I aleshores per això vull dir, per això estic aquí. Sí, no? No, sí? Sí? Va. No, vull dir, tinc una veu que ara perquè ja estic jubilada, però de l'ESO, vull dir, comprendreu que vull dir, tenia una veu suficient com per dominar les classes de preadolescents i adolescents en l'ESO. Bé, primerament, vull dir, a mi parlar d'arxius
parlo d'això que se'n diu des de l'experiència, no des de l'expertesa. Ho dic perquè, esclar, vull dir, hi ha tota una escola de bibliotecàries, arxivers, arxiveres, etc, etc. Aleshores, això també s'ha de respectar la professionalitat en aquests termes. Però, esclar, justament nosaltres el que venim és parlar d'una altra cosa, vull dir, que justament el que sempre diem de què és el que hi ha als marges de les qüestions més institucionalitzades o més quadriculades, més organitzades en aquest sentit. Bé, aleshores, clar, parlar des d'un sentiment de dona que és filla de la República, per dir-ho d'alguna manera, perquè esclar, vull dir, els meus pares sí que van viure la República, i aleshores, malgrat vull dir, la repressió, són aquelles qüestions que, vull dir, que sempre queden, i allò que diuen el currículum ocult, vull dir, que és tot el que et van traspassant del que era, del que va ser la República, encara que estiguessis, anessis a una escola, a un grup escolar, vull dir, franquista, nacional, catòlico, total. Aleshores, això, vull dir, a mi m'impressiona, o sigui, parlar de la República, és una cosa que m'emociona, m'emociona, perquè veritablement, vull dir, el que es va perdre, vull dir, són aquelles coses que, vull dir, costa de pensar què hagués pogut ser aquest país si veritablement no hi hagués hagut la Guerra Civil i no hi hagués hagut el feixisme i tal, vull dir, per tant, i això és una qüestió interessant. Per les dones, especialment per les dones, especialment per les dones, perquè aquí hi ha una qüestió que l'altre dia jo parlava amb una gran historiadora, que és la Mercè Vilanova, de història amb fonts orals, i aleshores esclar, em va dir, diu, és que escolta Mercè, vull dir, aquí no està feta encara la història de la clandestinitat. I esclar, aleshores vaig pensar, la història del feminisme, la història de les dones, és està a dins de la història de la clandestinitat. Enteneu? Vull dir, i això és una cosa que encara no està feta. Però justament ara nosaltres estem aquí perquè alguna cosa farem de tot això, a veure què és el que podem recuperar d'això. Vull dir, quan parlo també emocionada perquè ahir la nit em van dir que justament la Neus Català està molt greu, sembla que està ja en l'última fase. I aleshores sabeu que del grup de dones del 36 que el moviment feminista va recuperar en un moment determinat, doncs pràcticament em sembla que només queda la Maria Salvo. Perquè fins i tot per desgràcia, vull dir, la que era la nena del 36, la Piqué, vull dir, també va morir. Ho dic perquè estem parlant de memòries i estem parlant de memòries vives. Per què? Perquè les dones doncs, no hem tingut oportunitat moltes vegades d'escriure. I aleshores, vull dir, és tot una història de fonts orals. Enteneu? Vull dir, com ens traspassem la informació. I, bé, i aleshores, doncs, els documents que s'han perdut han estat molts. Vull dir, perquè en el moment que van entrar les forces franquistes a Barcelona, vull dir, tot, ja sabeu que les famílies, segons quines famílies compromeses, vull dir, o van fer desaparèixer els papers o els papers se'n van anar a Salamanca, i són aquests famosos documents de Salamanca que encara s'estan reclamant i que no sabem quins han arribat i quins no han arribat, i entre aquests documents hi havia coses que pertanyien a la vida privada de les famílies, com em va explicar la Teresa Rovira que eren les fotos de comunió i les estampes de comunió d'ella. O sigui, imagineu-vos, vull dir, coses d'aquest tipus, i s'ho van emportar igual. Bé, aleshores, nosaltres a Cala Dona, què és el que estem fent? Doncs estem, i el compromís quin és? És justament guardar, salvaguardar, vull dir, recuperar, vull dir, la memòria de les dones, la història, la història. I aleshores, vull dir, això va sorgir d'una manera, a Cala Dona va sorgir dintre del moviment feminista d'una manera bastant espontània. Primer jo he de dir, fem una biblioteca, vull dir, amb els quatre llibres que ens agraden més, i qui no pugui tenir el llibre, doncs ja ens el anirem passant. Després va començar a resultar que els papers no cabien a les cases de les companyes, i molt perquè hi havia hagut canvis de pisos i tot plegat, i llavors van començar a arribar tota una sèrie de documentació.
I vale, doncs, vull dir, també la vam entomar i després tot això, vull dir, ha anat creixent, creixent, creixent de tal manera que avui en dia, vull dir, el que és el Centre de Documentació de Cala Dona és un centre important. Vull dir, jo, esclar, vull dir, jo sempre faig propaganda i dic que és el més important del sud d'Europa, però vull dir, això sí és veritat o no, però com si, com si lo fuera. Aleshores, la gràcia d'això de parlar d'uns arxius que estan encaixats o desencaixats, jo em vaig emocionar molt, vull dir, quan van venir les companyes del MACBA, la Lucía Iganya i totes les seves alumnes i col·laboradores, i encara estàvem fent el trasllat, com ara es veu que aquí també ha passat, no? Fer el trasllat de la biblioteca i de l'arxiu, aleshores teníem tots els materials en caixes i es havien de desencaixar per veure què és el que hi havia. Ara els hem tornat a encaixar, però ja amb arxivadors, molt ben encaixats, però continuem sense saber què és el que hi ha dins, perquè anem agafant per blocs, no? Vull dir, la mala pata, jo què sé, vull dir, l'Encarna Sanahuja, doncs tots els seus papers cap a una banda, la Meli Tormo, tots els seus papers cap a una altra banda, el grup de lesbianes feministes, els papers cap a una altra banda, el grup Lesbos, els papers cap a una altra banda, Dona i presó, papers cap a una altra banda, entereu? Vull dir, i esclar, és una situació bastant impressionant, el problema de la catalogació i de com s'han de guardar aquestes coses. I aleshores per això l'emoció és veure al costat, vull dir, gent que són molt hàbils amb les qüestions dels ordinadors i totes aquestes coses, com en Diego, que aleshores diu sí, però esto lo podéis hacer así o asá o así o asá, i aleshores aquí t'emociones molt perquè dius, és possible que algun dia doncs ho aconseguim, tot aquest material. Aleshores, per fer un lligam amb la República, una de les últimes donacions que hem tingut ha sigut el de la tieta de la Roser Pineda, que m'imagino que la coneixeu, que és una dona, una feminista també important, i la seva tieta és l'Enriqueta Casademunt, i aleshores aquesta senyora de 90 molts anys, que ja no sembla que no va voler dir quants 90 tenia, doncs d'això va i ens va donar tota una sèrie de material impressionant, per exemple, un material com una revista que és la Dona Catalana, que és una revista que es va publicar des dels anys 20 fins al 38, o sigui, en plena guerra encara es publicava. La idea dels arxius, una cosa són les biblioteques, se sap on comencen i on acaben. Els papers ja impossible saber, ja us ho he dit, amb lo de les caixes i què passa. Però aleshores tenim les hemeroteques, o sigui, tenim lo de les revistes, diaris i revistes. Això ara ens hi hem posat i és una cosa que molt emocionant. Per exemple, la Grete Lammann, m'imagino que la coneixeu perquè va ser la primera lesbiana, vull dir que va sortir a la llum públicament i tal, i tenim el seu fons. I aleshores el teníem en caixes i no sabíem què és el que hi havia. I bueno, comencem a obrir les caixes, totes les revistes que comencen per lesba, de tot el món mundial, quan dic el món mundial dic des d'Austràlia, vull dir, fins a la Patagònia, passant per on va de passar, les tenia totes. I aleshores ve la seva companya, la Lola Majoral, i jo li dic, bueno, però la Greta, i tu a què us dedicàveu? A què us dedicàveu? Diu, estàvem tot el dia a Correus. Perquè, esclar, vull dir, és una cosa que també s'ha de saber. Vull dir, avui en dia, amb els internets, revistes digitals, tal, vull dir, en paper ja no es fa res, però en els moments, estic parlant dels anys 80, 80, 90 i tal, el paper, i a més l'intercanvi de revistes dels grups, per exemple, de lesbianes d'un cantó i de l'altre, bueno, va ser una cosa que és com per veure-ho. I ara comencem a tenir, o sigui, comencem a tenir visible a Cala Dona, per exemple, això. I aleshores el que es necessita és allò de dir, qui vol venir a fer un trabajito de recerca sobre aquest tema, per exemple, no? Vull dir, va. Aleshores, peculiaritats de tenir un arxiu, com per exemple el de Cala Dona, d'un arxiu que es digui feminista. Vale, doncs és això, com ens organitzem? Aleshores, la gràcia està en que jo, que les feministes sempre hem dit, en l'horitzontal. Vull dir, aquí no hi ha especialistes, aquí tothom sap el que sap. I tant les que estem allí dins, que sabem això per experiència o perquè ho hem viscut, com les que venen, que per la seva formació, per la seva joventut, per les seves ganes, pels seus projectes, vull dir, saben moltíssima cosa.
Aleshores, vull dir, per exemple, doncs, veure un arxiu en què els criteris d'autoritat, que es diu avui en dia, vull dir, doncs, esclar, no són els típicament androcèntrics, sinó que és un altre tipus, vull dir que és una cosa d'intercanvi, d'intercanvi, que estem totes al mateix nivell, que no hi ha una que en sàpiga més i l'altra que en sàpiga menys. Vull dir, això és important, això és important. Ara, de tota manera, he de dir una cosa perquè l'altre dia vaig tenir una experiència interessant, i és que van venir justament a Caladona tota una sèrie de bibliotecaris i bibliotecàries de les biblioteques públiques, de la Diputació i tot, 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 tot. Bueno, i aleshores, per què? Què és el que em fa parlar d'això? El tipus de formació que necessiten també els bibliotecaris i bibliotecàries, encara que siguin de biblioteques generalistes. Perquè avui en dia apareix el públic allà, la gent jove, i els hi pregunta: teniu algun llibre trans? I aleshores la bibliotecària, què, com, no sabe, no contesta. Enteneu? Vull dir, teniu algun d'això? Vale. I aleshores ens vaig trobar que, sort que hi havia l'Eric Sancho, que m'imagino que el coneixeu, que porta tot a Nou Barris, una part de biblioteca justament trans, pràcticament. Vull dir, i aleshores ell va començar a explicar, vull dir, què fem, per exemple, sobre els temes de lesbianisme, o de trans, o de feminisme, tal, tal, tal. Els posem en una biblioteca, entremig de si són de literatura, literatura, si són d'història, història, si són d'economia, d'economia, si són de tal, 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 i els hi posem màxim un gomet que marqui que són feministes o que són LGTB, o al revés, o agafem una biblioteca, agafem un arxiu, per dir-ho d'alguna manera, també pensant en aquest mateix d'això, i posem tot el que és LGTB, tot el que està, en un bloc. Avantatges i inconvenients de coses d'aquest tipus. I aleshores me'n vaig adonar que jo, per exemple, ensenyament, sempre dic, al professorat li falta formació de coeducació, de formació afectiva sexual, LGTB, tot el que vulgueu. Però és que aleshores me n'adono que aquest mateix tipus de formació també falta amb bibliotecaris, bibliotecàries, arxivers, arxiveres. Per què? Perquè resulta que, esclar, és el tipus de saber androcèntric, i de quina manera aquest saber androcèntric el posem a l'abast de tots i totes. Més ben dit, que si estàs posat en un saber androcèntric, vull dir, no dones lloc a que aquestes altres coses es vegin, vull dir, es visibilitzin i es puguin posar a l'abast de tothom. Això és el que volia dir, perquè m'he equivocat i he fet una mica de cosa estranya. Bueno, mireu, vull dir, jo ara ja s'acaba, s'acaben els minuts, i a més, vull dir, no sé si volia dir alguna altra cosa. Sí, volia dir alguna altra cosa. De tradició republicana, ja que estem parlant, vull dir, el món dels ateneus, els ateneus populars, vull dir, també. Ho dic perquè això ho hauríem de recuperar. Lo de la participació ja ho he dit, la qüestió del protagonisme, la qüestió del reconeixement, i, vale, i sobretot, vull dir, feministes i republicanes. Ara hi ha una petita exposició a la Biblioteca de Catalunya que ha muntat l'Àngels Cabré sobre dones feministes i republicanes escriptores. Recordeu que aquest any és l'any de Teresa Pàmies, vull dir que això també són coses d'aquelles que, bueno, tot això, a veure com ho podem també anar articulant i què és el que podem fer i què és el que podem deixar de fer. Sobretot, del que he explicat jo, vull dir, ja veieu que és una historieta, una història. Ara, el que heu de fer cas és el que diguin les companyes. Elles són el futur, elles són el que saben el que s'ha de fer, i nosaltres farem el que elles diguin. Ara? Sí? Bueno, bona tarda a tothom, jo sóc la Míriam. Bueno, primer de tot dic que estic molt contenta d'estar aquí amb aquesta taula de friquis de la memòria i dels arxius, perquè no sempre trobes gent que sí que tingui aquesta passió, amb qui poder compartir aquesta passió. Bueno, em presento una mica, jo em dic Míriam, sóc murciana, porto 12 anys, no, sí, 12, aquí a Catalunya, i enseguida me passaré al castellano. Claro, las energías republicanas corren mucho por mis venas. Yo no hablaré mucho de la República, pero sí que lo del currículum oculto, lo que comentaba la Merced, lo tengo. Hace un tiempo estuve haciendo repaso con mi hermano, y de mis 8 bisabuelos,
6 habían estado directamente represaliados por el franquismo y los otros 2 de forma indirecta. De hecho, mi genealogía de mujeres es una genealogía, bueno, mi bisabuela estuvo presa por auxilio a la rebelión. En realidad ella lo que había montado fue un taller para coser ropa para enviar al frente y le hicieron un juicio sumarísimo, le cayeron 3 años y dio a luz en la cárcel y todos. Y mi abuela vive, que es su hija, y me ha traspasado toda esa memoria oral. Y claro, yo soy muy rabiosa y digo, pero ¿cómo no voy a ser rabiosa con lo que me corre, con la sangre que me corre por las venas, ¿no? Bueno, dicho esto y este homenaje a Cesaria, que era mi bisabuela, me voy al tema de que quiera, bueno, el título de lo que quiero presentar hoy, básicamente un trabajo que llevo haciendo desde el 2009-2010. Esto nunca se acaba, nunca se publica, nunca se convierte en una tesis porque no me dedico a esto profesionalmente, es pura militancia. Y en una de estas, bueno, empecé con el archivo, a trabajar con el archivo de Caladona, y ahí tuve la suerte de pasar algunas tardes con la Merced, que recuerdo con muchísimo cariño. Y la verdad que desde hace 2-3 años que no lo he tocado mucho y tendría que volver a reciclarlo. Pero bueno, yo os cuento lo que he seleccionado para explicaros hoy. Yo os quiero proponer una genealogía boyera y ahora explicaré por qué. En estos 2 últimos años hemos asistido a un momento de movilizaciones feministas masivas, sin precedentes, al menos en nuestro contexto. La huelga feminista del 8 de marzo del año pasado y la de este ha convocado a casi 5 millones de mujeres. Y de alguna forma se ha hecho presente la potencialidad de lograr un efecto en la opinión pública y por tanto en la sociedad con una extensión del feminismo casi a nivel planetario como nunca nos pudimos imaginar las feministas. Sin duda estamos ante un logro en esta extensión del feminismo, pero por otro lado estamos también en un momento agridulce o digamos ambivalente. Asistimos a un momento político de fuerte fragmentación de las luchas, donde se están dando debates muy encarnizados y sin duda la cuestión de base es el viejo y manido debate del sujeto del feminismo. Y yo creo que no es inocente que se haya revivido ahora, que se hayan revivido, ¿no?, con tanto encarnizamiento, debates sobre el lugar de las personas trans en el feminismo, sobre el trabajo sexual. Y me gustaría también que nos preguntáramos que se hayan revivido de esta forma tan virulenta estos debates, ¿a qué interés se sirve? Y francamente me preocupa muchísimo una cierta deriva identitaria / esencialista, ¿no? No una forma estratégica de entender las identidades, sino una cuestión bien esencialista que está tomando mucho lugar en algunos enclaves del movimiento feminista. Y claro, mi genealogía, la que yo quiero reivindicar y la que me interesa traer aquí hoy, es una genealogía transfeminista, es una genealogía queer y es una genealogía que tiene como objetivo las alianzas y que sitúa como una amenaza la individualización o la fragmentación de las luchas. Considero que esta fragmentación de las luchas es una deriva neoliberal, pero que se presenta como transformadora y que impide una articulación más transversal. De hecho, creo que promueve el victimismo, que impide los debates y el intercambio de opiniones y reifica la experiencia como algo incuestionable. Yo le hablo, acuñamos el término de esencialismo de la experiencia, ¿no? Si no está atravesada por, no puedes hablar. Las categorías que dan nombre a nuestras opresiones deberían servir como herramientas emancipatorias, no como lanzallamas para bloquear debates, convertir ciertos temas en tabú y silenciar a las personas. Desde mi punto de vista, los discursos esencialistas o identitarios mal entendidos no contribuyen a transformar las raíces de las desigualdades ni a construir un movimiento verdaderamente articulado y transversal. Y entonces, ¿por qué una genealogía boyera, una herencia boyera ahora mismo? Yo creo que no podemos entender la alianza transfeminista en nuestro contexto sin el papel que han jugado los grupos de lesbianas feministas en los últimos 30 años. Las lesbianas fueron las primeras en introducir en el movimiento feminista temas actualmente fundamentales en lo que sería la agenda transfeminista, como el discurso pro-sex o la defensa de los derechos de las trabajadoras sexuales, las reivindicaciones
del discurso trans, aparte obviamente del cuestionamiento de la heteronormatividad obligatoria, que no hace falta explicarlo. Y aquí recupero esta cita de Esther Ortega y Lucas Platero, donde, que también han hecho mucho trabajo de memoria, donde ¿no? dejan muy claro cómo en esa encrucijada entre lo trans y el feminismo se sitúan una serie de debates acerca de la pornografía, del deseo, del trabajo sexual, de los derechos sexuales y reproductivos, donde las lesbianas tuvieron un papel muy, muy importante. ¿Y qué pasa con la genealogía feminista en general y qué pasa con la herencia pollera en particular? Alguien dijo alguna vez, y esta es una frase que siempre repito, y no sé quién lo dijo, y es cierto, alguien lo dijo en algún lugar, pero no sé quién. A veces creemos que fue Paul Preciado, pero no lo tenemos claro, que el feminismo es la historia de su propio autoborrado. Y el lesbofeminismo, creo que se multiplicaría esta premisa a su máxima potencia. Por una cuestión, si hablamos de invisibilidad del trabajo, ¿no? del trabajo de las mujeres, cuando hablamos de las lesbianas, yo creo que se podría hablar de una doble o triple invisibilidad del trabajo activista reproductivo. Claro, el trabajo activista reproductivo es el que no se ve, ¿no? El que organiza la cafeta, el que se encarga de la comida de la cafeta, el que diseña el cartel, la que diseña, no la que sale a hablar y tiene un micro delante, ¿no? Y luego una cierta transversalidad de las lesbianas en todos los movimientos sociales, aunque no estén hablando y tematizando el lesbianismo. Y hay una anécdota que me acuerdo que me contó una vez la Merced, que yo le pregunté, ¿dónde estabas tú, Merced, el día de la famosa mani, la primera mani de liberación sexual, aquella que, ¿no?, de la Rambla famosa, de la pancarta y tal? ¿Con quién fuiste a la mani, Merced? Y me dijo, pues fui con la asociación de vecinos y de vecinas de mi barrio, ¿no? Esa transversalidad de las lesbianas de estar presente, esto fue en el año 77, Merced. 77. De estar presente en todas las luchas, pero no estar con un papel de visibilidad. ¿Qué ha pasado respecto en nuestro contexto respecto al que sería la recepción de lo queer? Yo creo que ha sido una recepción en determinados enclaves a la que le ha faltado una recepción, sobre todo a crítica, donde ha faltado un conocimiento y un reconocimiento del trabajo de las compañeras que nos preceden y, por tanto, una invisibilización de nuestra propia historia local de resistencia feminista. De alguna forma se han importado estas narrativas estadounidenses que no siempre aplican en nuestro contexto, y de alguna forma eso ha sido despolitizador y desmovilizador, y ahora veremos por qué con más detalle. ¿Cuál es mi apuesta? Estar atentas a estos procesos de recuperación, de historia y de memoria, porque la forma en la que leemos el pasado determina cómo nos situamos en el presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro, aquello de pasado, presente, futuro, pasado. Y las genealogías y las alianzas serían las dos caras de una misma moneda, ¿no? Según cómo leemos la genealogía, vamos a proyectar unas posibles alianzas o otras. Si la genealogía que impera es una genealogía importada del contexto yanqui, donde la narrativa es que las feministas hemos excluido a las personas trans, hemos excluido a las trabajadoras sexuales, son heteronormativas, eso va a dificultar muchísimo construir alianzas transversales. Pero sin embargo, si recuperamos nuestra propia memoria de lucha, nos daremos cuenta que estas alianzas no lo ha inventado lo queer, sino que vienen desde los años, no sé cuándo, pero al menos yo las tengo documentadas desde los últimos años del franquismo y desde la transición. Claro, a mí me encanta irme a la historia y mirarla con gafas queer y anacrónicas. Me encantan estos ejercicios. Bueno, situarnos un poco. ¿Qué es eso del transfeminismo, los nuevos feminismos, los feminismos queer? Vale, ¿cuánto me queda? Unos 6 minutos. Uy, qué terrible. Vale, aquí tenéis alguna. Casi 10. Ah, vale. Te he cortado muy rápido, llevo 7. Vale, pues si me quedan. Entonces me quedan 13, ¿no eran 20? No, son 15, ¿no? Eran 15, abrió la tijera y ahora aquí me vas. Vale. Bueno, intento hacerlo en 10. Aquí tenéis algunas referencias sobre pensadoras o autoras feministas que se han acercado a estos términos, no me enrollaré aquí, pero ¿qué destacaría yo
de estos nuevos feminismos. Aquí recojo una cita de Silvia L. Gil que dice: la característica de estos nuevos feminismos es que las luchas ya no son exclusivamente económicas, ¿no? Las luchas marxistas por la redistribución de los recursos, ni tampoco simbólicas, lo que sería la crítica a la representación, sino que se ensamblan, ¿no? E incorporan toda una economía subjetiva y simbólica. Y de ahí cuestiones, de ahí la importancia que adquieren estrategias como la producción de márgenes, la guerrilla de la comunicación, las interacciones entre arte y política, todo lo que tiene que ver con el plano simbólico. Y también aparecen otras cuestiones como la corporalidad, la construcción de la subjetividad, el postporno, la patologización, la ocupación. Todo un mapa de cuestiones e inquietudes que actualizan y repiensan las temáticas clásicas, sexualidad, aborto, violencia, acceso al mercado laboral, en relación con otras problemáticas que antes no es que no existieran, pero no tenían un lugar central. También está la cuestión de las alianzas móviles y recombinables. Ya no existe un movimiento unitario feminista, sino que tenemos los movimientos feministas, esos colectivos fugaces, que se combinan en un lado, que se combinan en otro, que duran poco, a veces duran mucho, con nombres cambiantes, ¿vale? Vale, en el contexto de Barcelona, sobre todo, las teorías y los movimientos queer se han recepcionado a partir de la primera década del siglo XXI a través del activismo lesbofeminista, el posporno, las luchas trans por la despatologización y eso cristalizaría en lo que se llamaría el movimiento transfeminista. Aquí un fragmento del manifiesto transfeminista del 2010, que también pasaré rápido. Poco a poco se va tejiendo una red de activistas, una red entre grupos de dentro y fuera, o sea, no solo del contexto catalán, sino de todo el Estado español, que trabaja en torno a estas cuestiones que comentábamos antes: la pornografía, el trabajo sexual, la despatologización, la ocupación, la resistencia a migrantes, la precariedad, la crítica al feminismo de Estado, a los procesos de institucionalización, el software libre, la tecnología, la performance, etcétera, ¿vale? También aquí podríamos añadir el activismo gordo, el activismo en torno a la diversidad funcional, etcétera. Vale, y ahora ya sí que vamos a entrarle al turrón en 5 minutos a esta cuestión que yo decía de con qué gafas miramos al pasado para potenciar, porque somos conscientes que the winter is coming, ¿no? O sea, the winter is coming. Ya nos vale hacer un frente transversal. Entonces, ¿qué cuestiones nos pueden ayudar a nivel genealógico para poder posibilitar esto que decía, ¿no? De cómo miramos al pasado, nos sitúa en el presente y nos construye hacia el futuro. Esto sería un mapa posible. Aquí faltarían muchas cosas. Podría faltar el activismo gordo, el activismo antirracista, bueno, yo no hablaré tampoco de todas estas, pero sí que quiero hablaros de un elemento muy importante, que son las luchas contra la ley de peligrosidad social, que ya lo he medio apuntado cuando explicaba la anécdota de la Merced, pero fijaros en estas pancartas. Los gays autoinculpándose de haber abortado. ¿Sería posible hoy? De haber abortado. Un colectivo de gays autoinculpándose de haber abortado. O sea, la alianza queer, aquí está. No la hemos inventado, no se inventó en el Yankee. ¿Vale? Paso rápido y voy a lo que sería la crítica lesbiana, y aquí me interesan varias cuestiones. Primero, no situar el lesbianismo feminista emerge en el contexto del Estado español y en el contexto catalán de las filas del propio movimiento feminista. Esto lo ha estudiado muchísimo Gracia Trujillo. No existían las lesbianas por ahí y después se juntan al movimiento feminista. No, el movimiento lésbico nace de la mano y al calor del movimiento feminista. Lo que sí hay, posiblemente durante la primera década, durante los 70 y hasta la mitad de los 80, es una decisión de los grupos de lesbianas de no anteponer la cuestión del lesbianismo a otras cuestiones como por qué el divorcio estaba penado, los anticonceptivos prohibidos, el aborto estaba penado, y hay ahí una elección que dura aproximadamente, ¿no?, de jugar a favor de la unidad del feminismo y no meter ciertos temas, ¿de acuerdo? Obviamente, esto tiene un límite, y en los 80 dicen, che, ¿vale? Y bueno, hay documentos de la Coordinadora Estatal del Movimiento Feminista que hablan de que a mitad de los 80 había más de 40 colectivos de lesbianas feministas por toda la geografía ibérica, ¿vale? Y claro, no es que el feminismo no hablara de sexualidad, es que las cuestiones
que se ponían sobre la mesa tenían que ver con una sexualidad heterosexual, ¿de acuerdo? No, no, es que lo queer ha sido el que ha puesto la sexualidad en el centro, no. El feminismo lleva hablando de la sexualidad desde el siglo XIX. Puede ser que sea desde un enfoque un poco heterosexual, sí, ¿vale? Pero también cuidado, ¿no? Y aquí vemos pues, nada, una representación de lo que sería el clamor y, ¿no? Y la efervescencia y la eclosión del lesbianismo organizado. Y sobre todo a mí del lesbianismo organizado en la ciudad de Barcelona me interesa sobre todo el grupo de lesbianas feministas, porque casi estuvo 2 décadas trabajando, o sea, vivieron toda la parte de crítica al movimiento feminista, a la heteronormatividad del movimiento feminista, pero después también empezaron a oler lo queer y a avisar de, ¿no? Algo o nos renovamos o morimos. Y de hecho, hay un texto que se publica, se crea para ser leído en las jornadas estatales de Córdoba del año 2000, las jornadas feministas estatales del año 2000, que se llama El vestido nuevo de la emperatriz, es uno de mis textos fetiches, donde ellas ya claramente hablan de transfeminismo. Imaginaros yo, una friki del transfeminismo, cuando me encuentro un texto del año 99 de un grupo de lesbianas feministas de Barcelona haciendo una apuesta por una alianza transfeminista, ¿no? Y ellas lo dicen claramente. Apostamos por crear puentes con otros movimientos y colectivos, mujeres feministas no organizadas en el movimiento feminista, personas trans, trabajadoras sexuales, queer, marica, ocupas. No sabemos muy bien qué tenemos que hacer, pero sí podríamos empezar todas juntas a parir un discurso que nos una a todas y, ¿por qué no?, empezamos a nombrar este discurso y prácticas propias dentro del feminismo, quizás nombrándolo como transfeminismo. Y es muy curioso, porque en aquel año, en el año 2000 se presenta este texto escrito en el 99 por el grupo de lesbianas feministas de Barcelona en aquella jornada, tenemos un texto de Kim Pérez, activista trans, en la misma jornada, que se llama Mujer o Trans, la inserción de las mujeres transexuales en el feminismo, y también acuña el término transfeminismo. O sea, tenemos en la misma jornada, al mismo tiempo, colectivos activistas trans y colectivos de lesbianas usando la misma palabra para hablar de alianza, ¿de acuerdo? Por eso también importante, cuando en el contexto del Estado español se empieza a usar el término transfeminismo, no se usa para nombrar el feminismo de las mujeres trans, que sí se hace en Estados Unidos así. No, aquí el transfeminismo da nombre a una apuesta de alianza. Y creo que es importante saber el sentido que tienen los términos en nuestro contexto. Cosas que también importantes, ya acabo, Las mujeres trans estaban presentes en el movimiento feminista en algunos enclaves desde aproximadamente mitad de los años 80. Es a partir de la campaña de la guerrilla trabolaca aquí en Barcelona y de la campaña de STP por la despatologización trans que aparecen por primera vez hombres trans o chicos trans en el movimiento feminista. ¿De acuerdo? Y creo que esto es muy importante que no se nos olvide, porque ahora resulta que también se está cuestionando, ¿no?, el papel de los chicos trans en el movimiento feminista. Y esto ha sido un logro, o sea, dejar de entender la transexualidad masculina como una traición y entender que la identidad de género es una autodesignación y que no tiene nada que ver con representar los roles en el caso de las mujeres trans de una forma estereotipada o no o hiper femenina, y en el caso de los hombres trans no es que se hayan ido con el enemigo, sino que es que deciden hacer esta apuesta identitaria. Esto ha costado para que ahora se pierda así tan deportivamente como parece que se está perdiendo en los últimos meses. Y ya para acabar, sí que quiero recoger esta frase de Cristina Garayzábal, que dice que ella se refiere a las identidades, dice, y en concreto se refiere a las identidades trans, pero creo que la podemos aplicar a cualquier identidad. Dice, su existencia cuestiona una acción feminista basada en una identidad feminista fuerte y esencialista. Y con ello no reivindico que sea posible prescindir de cierto identitarismo. Probablemente es necesario seguir construyendo identidades, pero es bueno hacerlo sabiendo que son ficciones. Construcciones políticas necesarias para generar movimiento y rebeldía, pero que deben ser cuestionadas y reinventadas, nada más adoptadas. Así que muchas gracias.
i... Pues nada, vengo a presentaros un proyecto, ¿no?, que he titulado Gendernaut Queering the Archive, ¿no?, que tiene que ver con, bueno, el Gendernaut, de hecho luego lo vamos a explicar un poco mejor, incluso en la performance de, ¿no?, del final, creo que vais a poder incluso ver un poco más exactamente qué es lo que es, pero bueno, es un proyecto que tiene que ver con la, ¿no?, con la construcción de archivos, con la construcción de archivos LGTBI, con la construcción de archivos feministas, ¿no?, pero también cómo aplicar metodologías artísticas, ¿no?, o metodologías un poco raras, queers, ¿no?, metodologías de nuevas tecnologías también en este tipo de investigaciones. Entonces, hace unos 10 años empecé a realizar un trabajo de memoria sobre, bueno, tres historias, ¿no?, simultáneamente, ¿no?, que iba a ser eso, historia del movimiento feminista, historia del movimiento lesbiano, historia del movimiento trans, desde esa perspectiva artística. Surge Archivo T, ¿no? En un principio era una serie de listados, algo como muy sencillo, era, yo estaba intentando como llenar el vacío de lo que yo entendía un agujero historiográfico muy importante a nivel de referentes, ¿no? Pues sobre todo cuando eres joven, ¿no?, y te identificas como lesbiana, luego como persona transgénero, luego, ¿no?, necesitas una serie de referentes. Entonces yo hice una especie de archivo de esos referentes, ¿no?, que yo necesitaba y que me fueron gustando. Esos listados de links, ¿no?, se fueron haciendo cada vez, ¿no?, más grandes, ¿no? Empezó a haber toda una colección de libros, empezó a haber también vídeos, empezó a haber también muchos links en internet, fanzines, ¿no? Había como imágenes, fotos, audios, empecé a generar todo un material, sobre todo digital, ¿no?, de lo que yo estaba investigando. Entonces, va surgiendo esta web, ahora mismo ya tiene pues es su segunda o tercera actualización y aquí podemos ver las cosas, ¿no?, pero podemos ver las cosas de la forma clásica, ¿no?, tal y como podemos visualizar en un archivo normal, pero también podemos empezar a visualizarla de una forma un poco diferente, ¿no?, y aplicar esta mirada, ¿no?, que podemos tener las personas LGTBI o las personas trans, pues una mirada transgenérica también sobre las cosas que hacemos. Claro, esta información para mí era muy importante, no solamente que estuviesen unos aburridos listados, ¿no?, una especie de índice, sino que fuese algo que fuese accesible, ¿no?, y que fuese visualmente, ¿no?, que fuese gráficamente apetecible, ¿no?, y que fuese interactivo, ¿no?, que la gente pudiese navegarla. Entonces empieza a surgir este tipo de líneas de tiempo, ¿no?, de cronologías que son interactivas y a la vez, ¿no?, mientras que vamos haciendo esa forma, ¿no?, de hacer interactivo, empezamos a pensar también cómo organizar también, ¿no?, cómo organizar conceptualmente o teóricamente nuestro proyecto. Este concreto es una imagen, ¿no?, de cómo desde el PEI, ¿no?, íbamos pensando de qué manera íbamos a organizar los documentos, cómo íbamos a abordar la historia, ¿no?, que estábamos investigando, y es una de las como de los mapas mentales que construimos en ese momento, ¿no? Es un mapa mental además que construimos de forma colectiva, ¿no? Estaba la dificultad a veces de representar las ideas, ¿no? Entonces, bueno, íbamos trabajando sobre esas dos partes, ¿no?, como la interactividad también, la relación. Entonces, bueno, yo este proyecto al final lo que voy a hacer es convertirlo en una tesis doctoral. En esa tesis algo que me planteé también es que, bueno, pues que el archivo, tal y como había sido en internet, no era un archivo que no se leía, sino que se navegaba, cómo poder aplicar esa lógica, ¿no?, de internet a la propia lógica de una estructura de investigación clásica, ¿no? Entonces, y intenté hacer que la tesis se navegara, pero claro, para navegar una tesis pues tú necesitas todo un sistema, ¿no?, de iconos, ¿no?, para que te permita, pues bueno, pues como hoy en día, ¿no?, un sistema de simbolización de cosas, ¿no?, para que la gente no se pierda. Entonces, de repente, pues eso, un índice se convierte en una brújula, ¿no?, el capítulo de la tesis se convierte en un faro, una cronología se convierte en el mapa del tesoro, ¿no?, el checksante es la línea de tiempo, hay mensajes en botellas, los nudos son la metodología, las conclusiones, ¿no?, y luego una parte muy importante que veis aquí abajo, que es la idea del viaje, ¿no? En una tesis navegable pues se puede viajar, y se puede viajar, ¿no?, de diferentes lugares, pero también se puede viajar en diferentes momentos temporales dentro del texto, ¿no? Entonces, se parece un poco al Escoge tu propia aventura, ¿no?, ese tipo de libros que leíamos, ¿no?, cuando éramos un poco más jóvenes.
Y entonces, bueno, cuando lo vas leyendo, ¿no? Tú puedes ir en función de, ¿no? de los problemas, de los conflictos que haya, ¿no? en cuanto a las cosas que están sucediendo, puedes ir, ¿no? de un lado a otro, ¿no? y te lo hace de esta forma. Es una tesis también interactiva porque, bueno, las notas, por ejemplo, tienen que ver, ¿no? asocian siempre documentos, ¿no? Que pueden tener con links en internet o documentos que estén digitalizados, vídeos, con lo que tú estés leyendo, ¿no? cualquier documento que esté asociado a eso, ¿no? ya lo puedes ir también, lo puedes ir clicando, es un PDF que, ¿no? que se va abriendo. Entonces, bueno, era importante también, ¿no? en el momento de desarrollar esta investigación, ver cómo íbamos a establecer, ¿no? cuáles iban a ser los puertos principales que íbamos a, los que íbamos a viajar, ¿no? Y entonces se me ocurrió pues, que, ¿no? que en un principio eran 7 puertos y que estos 7 puertos pues, podían llamarse como los lemas de las manifestaciones, ¿no? los lemas de manifestaciones que había habido en el movimiento feminista o en el movimiento queer, movimiento trans, y que era interesante también porque articulaban ¿no? luchas y también articulaban alianzas también entre diferentes grupos ¿no? en cada uno de estos temas. En Papeles para Todes, ¿no? es un recorrido en el que vamos desde la ley de la peligrosidad social hasta la ley de identidad de género, ¿no? cómo se van construyendo pues, todos los marcos legislativos también a raíz de las luchas ¿no? colectivas que ha habido para cada uno de ellos, ¿no? en algunos casos luchas que tenían que ver con colectivos ¿no? identitarios y otros que fueron ¿no? como más hiperidentitarios, es decir, como más movilidad o luchas más transversales. En el caso, por ejemplo, de Ni porras ni pistolas, tijeras para todas, esta línea de tiempo habla de la necesidad de un imaginario lesbiano, ¿no? Siempre se habla de la invisibilidad lésbica y que era muy importante, ¿no? Que el archivo tuviese una parte destinada a esto, ¿no? Y a ver un poco esa genealogía de la representación de las lesbianas en nuestro contexto. Bueno, os voy a pasar de hecho mejor imágenes porque así podéis ver, ¿no? Esta, por ejemplo, bueno, es una imagen que corresponde a fotos que, ¿no? de la parte de la fototeca de esta genealogía, que era la de Papeles para Todos, ¿no? Ya veis, ¿no? Que venimos desde principios de siglo, ¿no? hasta, bueno, pues más o menos imágenes, por ejemplo, como la que ha enseñado Miriam, ¿no? hasta los años 70-80. Y después, ¿no? Ni porras ni pistolas, pues habla, por ejemplo, de esas primeras representaciones de lesbianas, desde el Me siento extraña, ¿no? Con Bárbara Rey y con Rocío Dúrcal, bueno, pero también, y cosas como desde Almodóvar, pero sobre todo también en el momento en el que surgen los colectivos feministas lesbianas en el país, toda esa cartelería, ¿no? todos esos fanzines, ¿no? Que van a hacer, que va a ser un momento súper importante. También hay piezas de videoarte, ¿no? En el contexto español, que ha habido bueno, pues cosas muy interesantes, o imágenes de colectivos potentes, ¿no? de los años 90 madrileños, por ejemplo, como el SD, no sé, hay muchísimas cosas. Y algunas de las propuestas, por ejemplo, que ha habido últimamente, ¿no? que aquí en Barcelona hemos podido tener, por ejemplo, en Caladona, pues una exposición reciente sobre poder sáfico, ¿no? o hemos tenido incluso obras de teatro, ¿no? como el Informal y bueno, el Informe, perdón. La línea de tiempo, el eje del mal es heterosexual, ¿no? es una línea de tiempo que tiene que ver con desde inicios del SIDA, ¿no? es decir, de cómo la emergencia del SIDA luego se va a hacer que toda una serie de colectivos se organicen y se movilicen en torno ¿no? a esta urgencia que tenemos porque está la gente muriéndose y de ahí van a empezar a construirse ¿no? una serie de movimientos políticos, sobre todo de colectivos, ¿no? que van a ser muy importantes en la representación ¿no? de identidades también LGTB, voy a decir, de lesbianas, trans, queers, ¿no? como también alternativas un poco a la norma dominante. ¿Cuál es mi género, el que me da la gana? Por ejemplo, habla del contexto español, ¿no? y toda la serie de acontecimientos, ¿no? Exposiciones, obras de arte, ¿no? artistas importantes que han participado en esa construcción de una memoria feminista artística, ¿no? y voy a decir hoy también una memoria transfeminista artística actual, ¿no? algo así. Es un poco, a ver, es también, este archivo es un archivo de mis referentes, es un archivo también subjetivo, o sea, es un archivo parcial y no está todo, por supuesto que no, pero bueno, sí que es un intento ¿no? de recopilar ¿no? pues, muchas cosas y además cualquier cosa también que veáis que no esté, pues que es bienvenida ¿no? y que es, está en construcción, ¿no? Mi cuerpo, mi vida, mi forma de follar nos arrodillan ante el sistema patriarcal, justo habla también de ese momento del posporno, ¿no? un momento muy importante. No voy a entrar mucho en ello porque, bueno, en realidad no, Lucía ya hablará de archivo desencajado, ¿no? pero si no, bueno, pues eso es de cómo en la ciudad, desde el año, ¿no? más o menos año 2000, se empieza a articular también un movimiento que tiene que ver ¿no? con la libertad sexual, que tiene que ver también la libertad ¿no? de representación de identidades diferentes en esas sexualidades y, bueno, pues una serie de acciones performativas en público, ¿no? de vídeos que van a estar circulando, ¿no? De documentales, ¿no? de libros, ¿no? de una serie de cultura ¿no? que se va a generar ¿no? y va a ser muy importante en la ciudad durante ese tiempo. Y por último,
aquí está la resistencia trans, ¿no? Que es un pues una es la parte más específica, ¿no? De, en el cual de, empieza en el año 90, finales de los 90, empezará en, bueno, en realidad la historia trans empieza en los 70, pero digamos que la historia de representación, ¿no?, de las personas trans es un poco más tardía. Y aquí, por ejemplo, pues las primeras representaciones de chicos trans que hubo fue Moisés, fue en el año 2005, ¿no? Que es bastante reciente, ¿no?, dentro de lo que cabe. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, las manifestaciones también, ¿no?, bueno, las manifestaciones trans que hubo en la ciudad, manifestaciones internacionales, ¿no?, los ciclos de cine que se fueron organizando, algunas imágenes de las cafetas, cartelería, ¿no? Me encanta porque es un año también el que tiene mucha más documentación de guerrilla, ¿no? Se nota que estaba muy en construcción también cuando la estuve investigando. Y eso es un paso también de ese momento de, ¿no?, del momento de la despatologización trans a esa construcción de hoy en día, esa alianza transfeminista la que estamos viviendo, en la que participamos. Bueno, este trabajo, ¿no?, es al final, y todas estas genealogías, algo que quise también, influenciado, ¿no?, por estas metodologías queer que yo quería investigar, es que es un archivo rizomático, ¿no? Es un archivo que está totalmente interrelacionado entre él, ¿no?, y en el cual las relaciones entre el espacio y el tiempo se han visto un poco alteradas, ¿no? Entonces esa fue un poco mi propuesta novedosa en aquel momento, ¿no? Y lo que estamos intentando hacer ahora mismo es hacer que esa metodología poder aplicarla a un proyecto que sea online, ¿no? Un proyecto o sea, un proyecto, es decir, aplicar esa metodología de la investigación a un proyecto online, que ahora Eva os va a explicar un poco mejor, ¿no? Y entonces Gendernaut es un poco la respuesta, ¿no? Es ese software, ¿no?, que va a intentar hacer, ¿no?, que una investigación y que, ¿no?, todo un archivo construido, ¿no?, como es Archivo T, se convierta en una herramienta, una metodología también de trabajo para otra gente que hace archivos, ¿no?, y que pueda tener a mano una herramienta, ¿no?, con el que poder visualizar investigaciones, ¿no?, pero desde estas perspectivas feministas y queer, pero que a la vez sea fácil de acceder, ¿no?, y en el que, por ejemplo, proyectos como el que tiene Caladona, que tiene una base de datos estupenda, haciendo un import, ¿no?, una importación, ¿no?, de esa información online, pues pueda tener disponible, ¿no?, pues listados, ¿no?, es decir, ordenar la relación alfabética, pero también visualizar las cosas con enlaces relacionados, líneas de tiempo, vídeos, ¿no?, es decir, poder ver la información de una forma muchísimo más completa. Pero bueno, yo de momento lo dejo aquí, ¿vale?, para que la mesa siga, ¿no?, y poder, si queréis, luego podemos hacer preguntas sobre este tema, y luego Eva os va a explicar un poco más en qué está consistiendo esta herramienta, ¿no?, que proponemos. Al final, venga, ya lo tenéis. Gracias por la invitación. Es siempre